No, no es el internet. No es el internet, es que la gente me llama a las 2 de la tarde cuando yo estoy en plena clase. Entonces, ustedes saben que yo tengo un teléfono para transmitir, que es mi mismo teléfono personal, que es el donde les mando información, donde les mando escribo el WhatsApp y todo. Entonces, bueno, chicas, felicidades a las chicas que. A las chicas que realmente quieren hacer este curso. Las que no los quieren hacer, bueno, eso ya es problema de ustedes. En fin, ya es algo que no puedo medir. Los certificados de la temporada anterior se van a entregar al final de la próxima semana. Se va a hacer un link donde van a estar todos los certificados de la temporada anterior. Quiero dar las gracias por estar aquí presente. Quiero dar las gracias por siempre estar acá a mi lado apoyándome en este curso, último curso de maquillaje que voy a dar online por mi vida. No voy a dar más. Realmente las razones por las que no voy a dar más cursos online es porque realmente la paciencia mía es muy corta referente a esto. Y segundo, por salud, los aros de luz que ustedes ven aquí, estos aros de luz que tienen ya me están afectando la visión porque los tengo muy cerca y yo no me voy a quedar ciego por estar dando clases online. Entonces, la que quiera aprovechar este curso lo aprovecha, la que no quiera aprovechar el curso no lo aprovecha. Yo pues a partir de mañana vamos a mandar la lista de patrocinantes los cuales tienen que empezar a seguir para que esos patrocinantes puedan mandar productos de maquillaje y regalos para ustedes. No uso lentes y me rehúso a usar lentes, prefiero no usar lentes y ya no dar más clases online porque realmente las luces me tienen atormentado, o sea, el aro de luz me tiene atormentado. Yo estoy sometido a luces desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche a estos aros de luz. Entonces, la que quiera aprovechar este último curso que voy a dar online por mi vida, lo aprovecha. Y la que no lo quiera aprovechar, pues no lo aproveche. Después, la que quiera, pues viene y hace su curso de maquillaje profesional. Sí, por favor. Hace su curso de maquillaje profesional acá en la escuela y listo, ¿sí? Para que ustedes, pues la que no tenga para hacer un curso presencial, pues hay muchas personas que están dando cursos online, pueden hacerlo con otras academias también, ¿sí? Yo realmente la vista ya me está afectando y no voy a dar más cursos online. Los datos para hacer los pagos los vamos a pasar a los grupos, vamos a ir pasándolos paso a paso. Igual que la lista de patrocinantes. Quiero que sepan que este es un espacio que está dado gracias a nuestros amigos de Iloba Colors, gracias a nuestros amigos de Cruzan Cosmetics, por supuesto Aria Cosmetics, Crayola Venezuela, nuestros aliados comerciales de Andrea Farhafi, Casa Leia, también dice presente Armekid, como siempre, Lab Dental Arts, Unichic. También estamos gracias a nuestra Escuela Nacional de Maquillaje ABC y también gracias a IT Cosmetics, que es la marca de maquillaje que represento, la cual tiene pues para ustedes. Ahorita vamos a sacar un serum y vamos a sacar también unos pigmentos, ¿ok? También quiero que sepan de que este curso de maquillaje profesional está patrocinado por Estufas Don Cándido, que también dice presente en esta temporada, y Solmar Torres. Solmar Torres tiene un teléfono de última generación, Xiaomi 10 o 9. ¿Xiaomi 9 o 10? ¿El Xiaomi 9 o 10? Xiaomi 9, que viene con un power bank. Okay. Viene con un power bank, viene con un cargador. Ese premio lo va a dar Solmar Torres, por lo tanto le invito a que sigan a Solmar Torres. Y Joel BZLA, que es mi jefe de prensa, y también perfumes Néstor Parfum. Néstor Piso Parfum. Son las empresas que están patrocinando este evento, que están patrocinando esta clase para poder decir presente y que siempre hayan muchos premios para usted. Los pagos de la certificación pueden hacerlos a partir desde mañana hasta el martes de la semana que viene. Es una semana para hacer los pagos.
de ustedes. Pero bueno, ya hablamos de nuestros coordinantes, hablamos de las normativas, ya ustedes saben cómo es todo, hacen este curso. Ahora vamos a hablar sobre lo que todos quieren aprender, ¿ok? Pero mira lo que tengo acá, mira esta peinadora demasiado deliciosa, que está maquillaje, chicas, de verdad que a mí me encantaría haberme ganado alguna vez en mi vida algo así, pero bueno, no me lo gané yo, pero se los estoy dando a ustedes completamente. Vamos a hablar un poco de lo que es el maquillaje, de lo que es la génesis del maquillaje, de todo lo que tiene que ver referente a la industria del maquillaje para las personas que realmente quieren dedicarse al mundo del maquillaje. Las que no se quieran dedicar al mundo del maquillaje, puedes quedarte como oyente, escuchas y si no te interesa te retiras y entras cuando hayan las prácticas. Las prácticas van a ser a partir del viernes, ¿ok? Mientras tanto, esta semana es teoría, porque en las escuelas donde enseñan de verdad, pues ven teoría y ven práctica también. El maquillaje es el lenguaje no verbal que se encarga de transmitir emociones, sentimientos, sensaciones o estados de ánimo en una persona. ¿Ok? Lo hacemos para transmitir, lo hacemos para reflejar, lo hacemos para comunicarnos o lo hacemos simplemente para nosotros levantar nuestro estado de ánimo. ¿Ok? Hablando un poco de la génesis del maquillaje, desde que el mundo es mundo, desde que el mundo ha existido, desde el paleolítico, el neandertal, el maquillaje se ha utilizado. No sabemos a ciencia cierta por qué las personas de la prehistoria lo utilizaban. Yo creo y deduzco que era como para protegerse. Muchos se maquillaban con barros, imagino que eran para protegerse de zancudos, de la plaga, de insectos, qué sé yo. ¿Okay? O sea, lo utilizaban como protección. Pero si hacemos una retrospectiva del maquillaje, desde que el mundo es mundo, siempre ha existido. Y cuando yo les coloco algo, cuando subo algo en mis redes sociales referente al maquillaje, no es porque yo quiera tomarme unas fotos con unos niños en un barrio para que digan, ay, Ender, si es bueno, si es chévere, mira qué humilde es, cómo va el barrio, se toma fotos con los niños, de verdad, más personas así es que necesitamos. No. Esas fotos que tomé de Halloween en un barrio donde me estaba comiendo unos perros calientes deliciosísimos es para que ustedes vean cómo el maquillaje está a todo estrato, desde las personas que tienen mucho dinero a las personas que no tienen dinero o que no tienen un poder adquisitivo elevado. O sea que el maquillaje no lo limita a clase social, religión, estatus económico, cultura. El maquillaje es para todo el mundo. Ahora, hoy en día, el maquillaje con las redes sociales, la tecnología que tenemos hoy en día, como estos teléfonos celulares, como ese teléfono que te vas a ganar fabuloso de parte de Solmar Torres, un Xiaomi 9 con un power bank nuevo de paquete, solo tienes que seguirla. Solo tienes que seguir a Solmar Torres, así como a todos los patrocinantes que les voy a ir mencionando a lo largo de nuestro curso, ¿ok? Las personas que sufren de dismorfismo corporal, que son las personas que normalmente no les gusta verse como normalmente se ven, como son, se miran al espejo y no les gusta verse de esa manera, que por eso es que hay tantos filtros y ahora cada persona saca un filtro y yo saco un filtro más arrecho que el tuyo porque el mío es mejor, porque bla, 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 lo que ya ustedes saben. Esas personas que sufren de dismorfismo funcional normalmente utilizan muchísimos filtros, aparte de la cantidad de maquillaje que utilizan y los filtros que utilizan. Y por eso es que ustedes nunca ven, si no se toman una fotografía, ya tienen cuál es el filtro que les corresponde, que les favorece y todo. ¿Okay? Ayer monté una fotografía en mi estado sin ningún filtro. El único filtro que tenía fueron unas pequitas que me dibujé como para verme un poquito más pelirrojo, porque me gusta verme pelirrojo, me gusta cómo me veo. Entonces, la tecnología y las cámaras de fotográficas han hecho de que el maquillaje tenga mucho más auge y que sea muchísimo más importante en nuestras vidas, ¿ok? De todo el mundo, el maquillaje siempre ha sido importante. Si nos paseamos un poquito por la historia del maquillaje y nos vamos a las civilizaciones que anteriormente existían, como los egipcios, vamos a posicionarnos en los... Voy a apagar el aire porque está súper frío.
Posicionamos un poquito en la civilización egipcia y en la cultura de Egipto. Las personas se maquillaban con muchas finalidades, ¿ok? Una, la principal, era para embellecer, ¿ok? Embellecían su rostro. Las cejas eran perfiladas, arqueadas. El contorno nace en Egipto, no nace por Kim Kardashian ni Mario de Vivanovic. El maquillaje, el contorno en el maquillaje ha existido de toda la vida. Gracias a la evolución del mismo, es que maquillistas como Mario de Vivanovic, con una celebridad influencer, Kim Kardashian, lo hicieron viral. ¿Ok? Pero yo aprendí a hacer contorno con un mexicano por YouTube. En un tiempo de mi vida, yo me posicioné y dije, yo quiero aprender a maquillar mucho mejor y empecé a ver tutoriales y veía cómo hacía los contornos y la cosa y yo lo aprendí por aquí, ¿ok? Por esta misma plataforma que nos estamos comunicando en este momento. Entonces, en Egipto se maquillaban para embellecer el rostro, para permanecer bronceados, para denotar clase social y estatus económico y también se maquillaban para la muerte. Okay. Los faraones, después de muertos, eran maquillados y los enterraban inclusive con el maquillaje para que cuando llegaran a la otra vida, llegaran ya con su maquiclub de maquillaje divina, llegaban los faraones ricas, pam, 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 ay, voy a otro mundo, ¿dónde estoy? Bueno, así mismo sucedía. Okay. Una de las mujeres emblemáticas para la época, pues era Cleopatra, que fue la única reina que reinó durante mucho tiempo, ¿ok? Cleopatra y en Egipto fue donde salieron los delineados que los utilizaban en forma de pez. También los delineados se utilizaban en Egipto porque en el desierto normalmente la línea de agua siempre está muy hidratada y cuando cae un rayo de sol en la línea de agua me hace que mi ojo pierda visión porque me entra muchísima luz. Es como cuando le ponen un espejo a ustedes en la cara. Bueno, de esa manera. El maquillaje principalmente fue de los hombres, luego las mujeres se apoderaron del mismo hasta el día de hoy, que si tú sales maquillado hoy a la calle, hace 5 años atrás, te caían a piedra, te armaban un cabildo abierto y te podían meter hasta preso por salir maquillado a la calle. Fíjate lo troglodita y lo atrasado que estamos, que realmente siguen juzgando a las personas por su apariencia física. Pero bueno, ustedes saben que ya todo va a llegar a su llegadero y ¡paz! Viene la explosión de todo. Acabarán con la humanidad, pero la humanidad no acabará con la Tierra. Eso se los puedo asegurar. Entonces, eran maquillados desde los reyes, desde la alta realeza, desde los gobernantes, hasta los peones, los empleados también eran maquillados. Entonces, el maquillaje en el Antiguo Egipto se caracterizaba por cejas muy bien definidas, delineados, máscara de pestañas, tenían contornos y los pigmentos que utilizaban eran minerales pulverizados, extractos de raíces, flores y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, eso fue en el Antiguo Egipto. En el Imperio Romano fue diferente. En el Imperio, voy a cerrar la puerta porque aquellos desgraciados están hablando alto y realmente no quiero botar sapos y culebras por la boca. Un momento. Ok, vamos al Imperio Romano. El Imperio Romano era diferente. En el Imperio Romano, las personas tenían muchas reuniones sociales porque no hacían absolutamente nada. ¿Ok? Normalmente las tierras eran heredadas de reinados y pues tenían mucho dinero, tenían muchas tierras, tenían muchos animales y había mucha hambre para el momento. Y las personas pues tenían muchas reuniones sociales y las personas se maquillaban para ir a las reuniones sociales. En el Imperio Romano los cabellos de las mujeres eran largos, ondulados, los vestidos eran corte imperio, muchas telas, eran pieles, telas finas, terciopelos,
El maquillaje de la cara era muy pálida, eran muy blancas, ¿ok? Mejillas rositas, porque realmente la persona que era de tez oscura eran las personas que hacían trabajos domésticos y trabajos de la tierra. O sea, eran los agricultores, los ganaderos, las personas que hacían edificaciones. Eran todos los que trabajaban para el reinado, ¿ok? Que se consagraba siempre en las personas que tenían mucho dinero y mucho poder. Los hombres también se maquillaban para la época. Tanto así que en una época en el Renacimiento, en la época del Renacimiento, el maquillaje en las mujeres no era muy bien visto, ¿ok? Porque era como que sinónimo de otras cosas. El arreglo del cabello sí tenía que estar muy bien alineado. Y el maquillaje era para los hombres, tanto así que muchos hombres se veían como muy femeninos. Afeminizaban la figura masculina, o sea, había puro transformista en esa época. Usaban pelucas, tacones, maquillaje, encaje, todo. Mullerones, en la calle lo que era pura mujer, puras mullerones. Y era la época de Sodoma y Gomorra, era donde todos contra todos, y ustedes ya saben lo que sucedía en esas grandes fiestas que hacían en esas épocas. Tanto así que en el Renacimiento sale la única negra reina, que fue Chica da Silva, que era donde se maquillaban las caras muy blancas, pelucas. Mientras más accesorios tenías en el cabello, tu posición económica era mucho más elevada. Habían torres, barcos, casas, frutas en el cabello. Ojo, después que las mujeres se retiraban, esos peinados tenían hasta gusanos, porque duraban 2 y 3 meses con esos peinados en el cabello, ¿ok? Sin lavarlo. O sea, las moscas parían allí, bueno, una gusanera recha de lo que había así. En un momento, las personas empezaron a morir y no sabían por qué morían. ¿Ok? Pero ¿por qué morían? Porque el maquillaje que tenía mucho plomo, entonces morían envenenadas por plomo. También, si nos vamos un poquito a lo que es el continente asiático, están las geishas. Las geishas, que eran damas de compañía, no eran prostitutas, eran mujeres que se preparaban durante toda su vida para servir a otras personas como acompañantes. Tanto así que sus pies se deformaban porque los zapatos tenían que ser muy pequeños, ¿ok? Porque los pies tenían que ser muy pequeños, sus caras eran muy blancas, tenían forma de corazón, los labios eran en forma de corazón, tenían unas cejas muy finas y mejillas muy rosadas y tenían unos atuendos bien particulares, ¿ok? Entonces tiene que ver el maquillaje con la cultura, tiene que ir, va muy de la mano. Si nos vamos un poquito más a lo que son nuestras raíces acá en Sudamérica, en Centroamérica o en Norteamérica, que eran nuestras etnias, nuestros aborígenes, nuestros ancestros, Timotocuicas, Piaroa, Yanomami, por decirte, las tribus indígenas de acá de Venezuela, las comunidades indígenas, las que me llegan a la mente en estos momentos, los guajiros. Y si nos vamos un poco a lo que es América, está en México, mayas, aztecas. Y si nos vamos un poco más arriba, en Norteamérica, pues también están los vikingos y así sucesivamente, ¿ok? Si nos vamos un poco más hacia abajo, en el Machu Picchu, en el Ecuador, también habían comunidades indígenas ancestrales, los cuales utilizaban el maquillaje también como medio de comunicación no verbal, el cual intentaba transmitir algo. Ejemplo. Si era una cosecha, entonces se maquillaban para ofrecerle a la luna que por favor lloviera para que les pudiera esa cosecha dar muchísimos frutos. Había un ritual al sol, se maquillaban para un ritual al sol. Existía una boda, que es una ceremonia, era un maquillaje especial para esa ceremonia. Si había la muerte, también la celebraban, la muerte, incluso la noche de Halloween están celebrando la muerte, la noche de brujas. Entonces, todo tiene que ver con un porqué. Y eso hoy por hoy no ha dejado de ser así. La vida sigue evolucionando y el maquillaje evoluciona. ¿Qué es un ritual? ¿Qué es un matrimonio? Un ritual donde se unen dos personas que dicen amarse por el resto de sus vidas y que quieren contraer nupcias. Quieren ese pacto de amor y la novia tiene que estar maquillada. ¿Ok? ¿Por qué?
salen los vestidos blancos en las bodas. Hubo una reina que no tengo ahorita, no me llega a la mente, que ella sufría de vitiligo. Tenía como vitiligo, algo así. Y entonces el vestido era blanco para que se diferenciara, para que no se diferenciara la piel del vestido. ¿Ok? Y por eso ella, por eso es que sale el vestido blanco de novia, porque ella se casó vestida de blanco. ¿Ok? La realeza se maquilla y tiene un protocolo de maquillaje especial para la realeza. La reina Isabel, que tiene como 300 años, creo que ella es más vieja que Matusalén, ella utiliza el mismo esmalte de uñas de toda la vida. Ella utiliza el mismo labial de toda la vida y el mismo perfume. O sea, la vieja siempre anda igual toda su vida. Cambias de color de vestuario. Y hay protocolos de maquillaje. Así como hay protocolos de maquillaje hoy en día. Ejemplo, están las maquillistas Instagramer, que son las que utilizan full color, pestañas postizas, que le llegan como pollina, lentes de contacto que parecen un ovni, bocas, caras muy brillantes. Yo cuando veo esas Instagramer a mí me dan calor. A mí me generan calor, realmente me dan calor, no las quiero ver. Porque me producen que están como grasosas todo el tiempo, están como untuosas. Y realmente no me agrada verlas. Están los maquillistas sociales, que son los que hacen trabajos sociales, maquillajes muy sutiles, y están los maquillistas de caracterización y efectos especiales. También están los maquilladores para cine y televisión. Ahí para todo, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué el maquillaje, ya hablando un poco de la historia, cuándo empieza la industrialización del maquillaje? La industrialización del maquillaje inicia después de la Primera Guerra Mundial, después del año 1920, que es donde sale el cine mudo, y las personas se maquillaban emulando lo que veían en los protagonistas o en las actrices de las películas para el momento. Después del año 1920 hubo un maquillador famosísimo. Famosísimo para el momento, que hoy por hoy permanece en la industria del maquillaje, como es el señor al cual le debemos gran parte de lo que es la industrialización de la cosmética, como es el señor Mac Factor. El señor Mac Factor fue la persona que era el único maquillador famoso para el momento y era el que estaba en muchas obras de teatro. Entonces él dijo: nada, mira, yo estoy en todas las obras de teatro, yo realmente no puedo cubrir todas las expectativas de todas las personas, por lo tanto, voy a crear un producto que me funcione como base y como polvo, y creó el polvo doble función. Luego el señor Manfacto se le sumó al señor Maybelline, el de Maybelline, luego se le sumó Elena Rubinstein, luego se le sumó el señor Dior. Luego se le fueron sumando Elizabeth Arden y así sucesivamente hasta hacer del maquillaje una industria. Y hoy por hoy se mantiene como una industria. Kylie Jenner, que es la hermana de Kim Kardashian, creó su fortuna, es la joven más millonaria vendiendo maquillaje. ¿Okay? Claro, el maquillaje va atado, hace que es una chica que contiene un sex appeal, tiene los labios más grandes que la nariz. Tiene los senos operados, cambia de peluca, son influencers y la gente compra mentiras, ¿ok? Pero esa es otra historia, esa es otra historia. Luego que empieza el señor Mac Factor y se van sumando todas las personas, el maquillaje va transcurriendo por época. Entonces tienen una actividad el día de hoy. Hoy van a montar en su Instagram, en el que ustedes tengan, en el que venden perro, en el que venden caucho, en el que bachaquean comida, en el que son gestoras del Saime, en el que ustedes les dé la gana montar la actividad hoy, la montan. Yo lo que quiero es que ustedes monten la actividad, porque como ya todas empezaron que no, que yo la tengo, que no sé qué, no sé qué más, entonces yo ya me voy a curar en salud. Y como es mi último curso, pues ya realmente todo lo que iba a dar lo di y lo aprovecharon las personas que estaban en la primera temporada, donde realmente me esmeraba para que ustedes hicieran las cosas como es. Pero como veo que ahorita no le están tomando mucha atención, pues yo voy a seguir dando lo mejor de mí, pero ya monten la actividad en donde ustedes quieran montarla. Pero que sea Instagram. Y van a etiquetar a los patrocinantes que hoy yo mismo les voy a mandar. ¿Ok? Van a hacer una retrospectiva desde el año 1920 hasta la actualidad. Lo puedes hacer en video, lo puedes hacer en collage, lo puedes hacer en deslice, en muchas imágenes. Y vas a como que internalizar y vas a decir cómo era el maquillaje para la época. ¿Sí?
cómo era el maquillaje para la época y cuáles eran las mujeres icónicas. Ejemplo, en el año 1920, luego de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, las mujeres andaban como en luto siempre, entonces se maquillaban como para tener aspecto enfermizo, tenían ojeras muy marcadas, azuladas, los labios se los maquillaban oscuros, los dientes se los maquillaban de negro, se depilaban las cejas y se las hacían redondeadas, arqueadas, como para andar así tristes todo el día, caras muy pálidas, vestidas de negro, pero también existían las otras mujeres que realmente no tenían tanta tristeza y salían con los labios pintados de rojo para atraer al sexo opuesto, porque todas las mujeres, la mayor parte de las mujeres, se quedaron viudas, ¿ok? Entonces, pues una cosa llevaba a la otra, ¿ok? Me van a investigar eso. Por ejemplo, en el año 1930 varía un poco, ya las mujeres han pasado 10 años de la Primera Guerra Mundial, ya no andan tan tristes, ya se maquillan de manera diferente, los colores que usaban eran como los colores carmín, colores tierra, y los peinados eran peinados cortos, ¿ok? No tenían dinero para mantenimiento de cabello porque todo no había nada, todo era muy escaso, y preferían tener el cabello corto. Las cejas en la Primera Guerra Mundial se las maquillaban con betún porque era lo único que había, no había nada, era una guerra mundial, ¿sabes? Los desgraciados nazis estaban jodiendo, todo el mundo quería a todo el mundo, entonces, bueno, ustedes saben cómo es eso, ¿ok? Eso es parte de la historia universal que ustedes deberían estudiar también. Esto uno lo ve en segundo año de bachillerato. En el año 1940 vuelve la puta Segunda Guerra Mundial otra vez. Y la gente sigue jodiendo y siguen matando y siguen jodiendo. Acá hay como una evolución del maquillaje porque empieza toda la clandestinidad, ¿sabes? Empiezan los cabarets, empieza todo, entonces las mujeres tienen que andar como muy bien arregladas para poder trabajar y poder subsistir. La mujer sale a trabajar, sale a la calle, es donde nace el blue jean, nacen las faldas. Y las ropas las hacían con las carpas de las concentraciones de los militares, hacían las ropas, ¿ok? Las chaquetas militares, hacían los pantalones, hacían todo allí porque no había absolutamente nada también. Pero ahí el maquillaje, ya las cejas son un poco más gruesas, la máscara de pestaña, mucho rubor, labiales de colores. Salen muchísimas cosas ya que va evolucionando. En el año 50 han pasado 10 años de la Segunda Guerra Mundial. La mejor época, las mujeres más bellas del planeta estaban en esta época. Ejemplo de una de ellas, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe sale en el año 50, cejas muy pobladas, sale el delineado nuevamente, que lo rescatan después de Cleopatra, rescatan el delineado nuevamente. ¿Okay? Mucha máscara de pestañas, caras muy pálidas, mucho rubor, y el rubor lo llevan hacia la parte de atrás, o sea que hacen como un contouring, ¿ok? Con rubor. Labiales rojos, luego viene el año 60, la década de las 60, en donde ya salen muchas vertientes, sale la marihuana, sale el alcohol, salen las drogas, habían hippie chic, habían rockeros, habían ponquetos, había de todo. Para esa época hay como unas muchas líneas de mucha gente, así como están los emo, así como están las fresas, así como están las de Floricienta, así como están las RBD, bueno, así era para el momento. Y el maquillaje variaba según el grupo de personas con la cual o tú te la pasabas o qué era lo que tú creías. Ejemplo de una mujer emblemática para el año 60 está la Twiggy, y Cher está como en el año 1920 y todavía sigue viva. Ella y la reina Isabel como que son reptilianas también. Ellas andan en la misma sintonía. Entonces, viene el año 70, explosión, liberación femenina, las mujeres están muy altivas, salen, buscan, son independientes, el maquillaje, las cejas son gruesas, ya, ¿ok? El Cut Crease sale en el año 60, 70, sale el Cut Crease, que es lo que ahora todo está de moda, el Cut Crease, corte de ala perra, todo de todo, pues. Pestañas postizas, todo muy fuerte. Y en el 80, la locura. En el 80, la locura. En el 80 nos inoculan el SIDA como virus. Necesitaban matar a todos los homosexuales. Y lo que no sabían es que el virus no tenía selección de orientación sexual. Le salió el tiro por la culata. Algo así como lo que están haciendo ahorita con el COVID. Pero esto era nada más como que atacaba a un grupo de personas que luego el virus mutó y se proliferó por todo el mundo. ¿Ok? Discotecas, hombreras, lentejuelas, pestañas postizas, maquillaje por bloques, full color, escarcha, brillos, de todo.
Todo sale en el 80. Luego viene el 90, en donde la mujer tiene que salir a trabajar, viene la liberación femenina, mujeres divorciadas, tienen que salir a trabajar, no tienen mucho tiempo para estar maquillando, se han de hacer el maquillaje muy natural, cejas muy finitas, estilo Pamela Anderson, okay, que fue la salvavidas de Baywatch. ¿Se recuerdan de esa serie? Si no, pueden buscarla en YouTube, Pamela Anderson, quién era, y ahí ustedes se van a documentar un poco quién es. Luego viene el 2000, sale la dinastía Kardashian. No sé si es lo peor o lo mejor que ha salido a la humanidad, no sé porque no soy quien para decirlo, pero realmente me parece que es una familia que ha influido muchísimo en la humanidad de una manera no tan positiva. ¿Ok? Luego viene el 2000, make-up no make-up, mucho contorno, muchas pestañas postizas, lentes de contacto, labios inyectados, labios con mucho volumen, cabellos, extensiones y ustedes paren de contar. Esa actividad me la van a hacer el día de hoy y van a etiquetar los hashtags que estamos utilizando, que es ABC School, Makeup, ABC Makeup School, Makeup, Ender Maquilla y van a hacer otra que es ABC La Nueva Era, para yo poder ver los trabajos que ustedes están haciendo. Y vamos a etiquetar a los patrocinantes. Esos patrocinantes que están dando estas peinadoras, las que están dando el teléfono como Solmar, yo el que está dando unas notas de prensa para la chica que se gane la peinadora, la gente de Arme Kit que está dando la peinadora, Iloba Color que está dando maquillaje, Cruzan Cosmetics que está dando maquillaje, ¿sabes? Todo eso así. Voy a activar los comentarios para ver cómo van ustedes hasta el día de hoy. A ver si me van entendiendo, chicas. A ver, ya aquí ve los comentarios. Pueden empezar a reportarse. Vamos a empezar a leer. Los patrocinantes los voy a enviar hoy. Hoy envío los patrocinantes. Despreocúpense que hoy se los envío todos. A las personas que me han respondido al número 0412, les voy a enviar los patrocinantes. Albert. Albert. Albert, ya va. Albert. Sí. Dile a Osvaldo que me mande el número telefónico 0412. Que no me lo sé. O sea, que me mande el número, no tengo un papel, pero yo no me lo sé. Sí, hoy voy a enviar los hashtags y voy a enviar la línea de patrocinantes, ¿ok? Las que no han, que las que se están conectando en este momento y no han visto la información, yo voy a dejar el video grabado. Allí pueden ver todo el video nuevamente y pueden enterarse de todo. Hoy voy a mandar los hashtags y las cuentas que deben empezar a seguir obligatoriamente. Deben empezar a seguir las cuentas para yo poder sacar teléfonos, para yo poder sacar pinceles, para yo poder sacar teléfonos, maquillajes, peinadoras para ustedes. Esto no es para mí, chicas. Esto no es para mí, esto es para ustedes. No le he respondido absolutamente a nadie. No le he respondido a nadie porque tengo que sentarme, anotar en un papel, fulana de tal quiere esto. Chicas, esto no es un juego. Las personas que crean que esto es un juego están bien desubicadas. Esta es mi empresa y yo mi empresa tengo que llevarla a un nivel estratosférico. ¿Ok? Tenemos que ser lo mejor de lo mejor. Por eso es que este va a ser el último maquillaje profesional el cual voy a dar. Gracias. 535. El número telefónico en el cual tienen que enviar la información es el 0412-535-2633. El número telefónico es el 0412-535-2633. Hoy le voy a enviar la lista de patrocinantes y le voy a enviar los hashtags los cuales ustedes tienen que tener para montar la actividad el día de hoy. ¿Okay? ¿Cuál es la actividad del día de hoy? Tienen que hacer una retrospectiva de la historia del maquillaje, empezando desde el año 1920 hasta la actualidad.
y me van a buscar mujeres icónicas para el momento. Ejemplo, en el año 1920, Cher, en el año 2020, Cher, en el año 1960, Cher, en el año 1970, Madonna, en el año 2000, Kim Kardashian, Paris Hilton, así sucesivamente, ¿ok? No, lo pueden hacer buscando información de internet. No se preocupen, pueden hacer la actividad buscando información de internet. ¿Sí? El número telefónico es 0412-535-2633. Chicas, aprovechen este curso porque es el último que voy a dar en mi vida. No voy a dar más cursos de maquillaje online, ¿ok? Así en vivo y directo. Puede ser que los grabe, los tenga allí y ustedes lo ven, si los quieren ver, y si no los quieren ver, no los ven. Pero ya no voy a dar más esto porque realmente me está haciendo daño a nivel de mi salud. A nivel de salud no me siento bien porque me genera muchísimo estrés el ver gente tan inepta y gente tan incompetente. No lo digo por los que están acá. No se sienta ofendido. Si usted no es inepta ni es incompetente, no se sienta ofendida, ¿ok? Pero sí, ese tipo de personas me generan como una alergia, las cuales no puedo seguir soportando que invadan mi teléfono ni que invadan mi espacio. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el último curso que cabe destacar que voy a dar. No voy a dar más cursos, no voy a dar más cursos porque no me está haciendo bien para mi salud. ¿Ok? Entonces, bueno, chicas, es importante conocer la historia del maquillaje. ¿Por qué? Porque es importante conocer la historia del maquillaje. Voy a buscarles una información que quiero que... Albert, Paola, dile a Osvaldo que me envíe el calendario de Chica Polar, porfa. Chicas, vamos a saludar todas a Rodri, que es un enajenado mental. Rodri es un enajenado mental. Me encanta. Déjenlo, chicas, mejor, así tengo mejor, así tengo más personas conectadas. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que saber que hay personas que tienen retraso mental y él es uno de ellos. Las personas con retraso mental son así, ya saben. Ustedes ven a una persona así, digan positivo para retraso mental. Ciérrame la puerta, Ale, porfa. Positivo para... No, mi amor, es positivo para retraso mental. Bueno, chicas, miren, yo les voy a echar un cuento. Ustedes saben que hace muchos años yo quería hacer este calendario. Este calendario fue en el 2016 y es el calendario Chica Polar. Toda la vida había querido trabajar en un calendario o en una producción tan importante como esta. Y bueno, después de 4 años tocando la puerta todos los días, trabajando a ver si me podían dar la oportunidad de trabajar allí, bueno, hasta que se me dio, gracias a Limila, se me dio la oportunidad de hacer este calendario. Y yo pensaba que todas las fotografías del calendario iban a ser así, como salen estas mujeres bellísimas. Amari Camacho, Karen Soto, Gabriela Ferrari, Georgina Macedo, que es esta, que es la modelo del video de Daddy Yankee y El Negrito Ojos Claros, y Graviela Concepción. ¿Ok? Y Graviela Concepción. Resulta ser que cuando yo voy a la reunión me dicen, mira, Ender, ¿tú sabes qué pasa? Estamos celebrando los 75 años de la empresa y tenemos que hacer maquillajes alusivos a la evolución de las botellas desde que comenzó la empresa hasta que está ahorita. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es eso? ¿Ok? ¿Cómo es eso? Chicas, me van a perdonar lo que les voy a decir ahorita, pero yo tengo que decirlo. Mira, Guadalupe, Guadalupe. Hay algo que se llama tusa, ¿sabes? Hay algo que se llama tusa. La tusa es lo que queda cuando tú desgranas el maíz, ¿sabes? La mazorca, el maíz. Bueno, con esa tusa puedes hacer muchas cosas. Sí, ponte creativa. Guadalupe, de lo último. Espantosa, eres fea, de lo último. Lo estoy haciendo porque me tengo que desahogar, chicas. Entonces, bueno, me dice, mira, hay que hacer los maquillajes que vengan desde como era la primera botella hasta la última botella. Y digo, ajá, pero ¿cómo hace? Bueno, Ender,
solo tienes que hacer como eran las mujeres para el momento. ¿Cómo eran las mujeres para el momento? Y yo digo, Dios mío, pero ¿y qué voy a hacer? Bueno, lo cierto fue que me busqué un grupo multidisciplinario de los mejores en peinados y de todo para poder hacer esta actividad. Nos fuimos 15 días a la Hesperia, en el Hotel Margarita. Y bueno, empezamos a hacerlo. Mira, esto fue en el año 1940. Okay. En el año 1940, miren, Gabriela Ferrari, díganme si no está de época. Nos vamos a el año, en el año 50, miren cómo cambia, cambian los peinados, cambian los maquillajes, cambia todo, ¿verdad? Luego nos vamos al año 1960. Luego nos vamos al año 1970, los fumones, los hippies. Luego nos vamos al año 1990, cuerpo egipcio, rostro del deseo. Ese cuerpo lo maquillé yo y ese rostro lo maquillé yo. Georgina Macedo, March. Una arepa de carne mechada. Cuerpo egipcio. ¿A qué se les viene esto? Baywatch. Luego nos vamos a la época actual, año 2000. Y luego mis fabulosas chicas Polar, demasiada. Esta calendaria me llena de muchísima satisfacción y muchísima felicidad porque es el calendario en el cual hasta en las chapas y en las latas estaba impreso mi trabajo. Porque, ¿quién era el que trabajaba más? El maquillador. El fotógrafo hacía su foto, perfecto, pero uno como que maquillador, mi amor, ese era trabajos. Yo duré 3 días sin dormir a punta de Red Bull, estaba así en un momento, 72 horas sin dormir, porque los trabajos eran desde la 1 de la mañana, los llamados hasta las 6 de la mañana, iban a desayuno, iban a fotografía, iban, retocábamos, volvíamos en la tarde y así sucesivamente. ¿Por qué es importante conocer la génesis del maquillaje, la historia del maquillaje, para cuando sucedan este tipo de cosas a ustedes que se van a desenvolver en la industria del maquillaje? ¿Sí? Les llega una pauta como esa. Ay, ya, no le presten atención a Guadalupe. Naca fea. Fea, Guadalupe, eres fea. Mírate en el espejo, eres fea. Fea. Ay, Dios mío, me divierte mucho, Guadalupe. Sigue allí, hermana. Llama más hater como tú para que entren a esta transmisión. Me encanta tener gente así que no tenga nada que hacer para poder tener muchas más visualizaciones. Besos para ti, mi Guadalupe, Naquita. Entonces, chicas, es importante que ustedes tengan esa información para cuando a ustedes se les presente la oportunidad de trabajar, bien sea en alguna producción cinematográfica, en algún calendario o en alguna pauta establecida, ustedes tengan algún criterio y sepan qué es lo que están haciendo. Y no les van a presentar un maquillaje de años 50 y ustedes van a realizar full color. ¿Ok? Porque entonces no estarían haciendo lo que deben hacer. Porque no tiene ni pie ni cabeza lo que ustedes están haciendo. Entonces, de esa manera, ustedes pueden empezar a trabajar y pueden empezar a calar en la industria del maquillaje. Porque recuérdense que este último curso de maquillaje profesional que voy a dar en mi vida, porque ya no voy a dar más cursos de maquillaje online, cabe destacar, así que aprovechen la oportunidad. Quiero que ustedes salgan bien formadas, ¿sí? Quiero que ustedes salgan bien formadas. Quiero que ustedes salgan bien formadas y quiero que ustedes salgan bien preparadas, chicas. Quiero que salgan bien preparadas, que ustedes siempre, en donde quieras que ustedes se paren, lo den todo por la corona, salgan demasiado bien en el trabajo
y que sus trabajos hable por usted, que sus trabajos hable por usted. De esa manera es lo que yo quiero formarlos a ustedes, que por lo menos ustedes se lleguen, queden con eso, conmigo, para así nosotros poder seguir creciendo y poder seguir apostando por este país que tanto nos necesita. Ayer me hicieron una entrevista y en esa entrevista la chica me dice: Ender, ¿por qué no te has ido del país? Y yo le dije: ¿por qué tendría que irme del país? ¿Por qué tendría que irme del país? Bueno, es que la situación está tan jodida que realmente lo que provoca es irse. Yo le dije: sí. Y cuando el país estaba bueno, ¿por qué no te fuiste? Ah, o sea, quiere decir que si lo tienes todo, te quedas. Y si no tienes nada, te vas. ¿Y por qué no te quedas y sigues construyendo tus sueños acá? Y sigues echándole pierna a este país y sigues llevándolo adelante con lo que tú haces. Vendas jugos, limpies pisos, seas doctora, seas abogado, seas astronauta, seas ingeniero, como Gabriel Correa. Saludos, Gabriel. Gabriel Correa fue la persona que me Contreras, fue la persona que me dijo que por favor que hiciéramos el canal de YouTube. Yo estoy aquí realmente por él, ¿ok? Gracias, Gabriel, por eso. Entonces yo dije: ajá, pero ¿y por qué me tengo que ir? O sea, como el país está, el barco se hundió, que se hunda. No importa todo lo que te dio el barco y todo lo que navegó. Lo importante es entonces que se cayó el barco, se hundió. No. Yo me quedo aquí en mi país, chicas, y le pido a Dios todos los días, sobre todas las cosas, que me ayude a seguir adelante. Que me ayude a seguir adelante y que me ayude a seguir construyendo el país. Porque eso es lo que yo quiero. Yo no puedo ver a mi país desboronar y no hacer absolutamente nada. ¿Y cuál es mi manera de contribuir? Esta que estoy haciendo acá. Transmitiendo mis conocimientos para ustedes. Ay, vamos a saludar a LOL y Barbie. LOL y Barbie y sus amigos. Hola, LOL, Barbie y sus amigos. Entonces, de esa manera es que yo me quedo acá construyendo país y haciendo de este país uno de los mejores países, coño de la madre. El video queda guardado en YouTube, chicas, el video queda guardado en YouTube. Las que se quieran salir porque están aburridas, se pueden salir. Las que no quieran ver más la clase, igualito, se pueden salir. Yo prefiero quedarme con las personas con las cuales realmente vayan a aprender y quieran estar acá conmigo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la moraleja de esto o cuál es mi... ¿cómo les diría? Mi análisis. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te levantes. Y no vas a estar nunca mejor que en la tierra que te vio nacer. Jamás vas a estar mejor que acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos cédula, tenemos permiso para trabajar, somos profesionales, la gente nos quiere, conocemos la cultura. Si pagamos alquiler, igualito afuera vamos a pagar más. Aquí no pagamos a lo mejor tanto lo que pagamos afuera. Y aquí hay mucho vacío. Aquí hay mucho vacío. Entonces, yo creo que de verdad nosotros que deberíamos quedarnos acá haciendo trabajo acá. Gracias, Guadalupita Naka. Hoy Roy va a enviar la lista y los hashtags a los grupos, ¿verdad? Si no la han agregado al grupo todavía, escríbame al número telefónico 0412-535-2633 y yo muy gustosamente le voy a estar mandando eso. Las personas que quieran certificarse son las que me deben escribir ese número telefónico. Más nadie me debe escribir. Más absolutamente nadie. A ver, ¿de qué país se están conectando ustedes? ¿De qué país se conectan? Ajá, son las que me, yo también las amo a todas, chicas. Cali, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, ¡vos sos de la Argentina!
Sí parece, porque eres fea. Pereira, Colombia, Brasil, Brasil, Venezuela, 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 mi Venezuela. Colombia, Caracas, Venezuela, Caracas. Guadalupe, ¿dónde eres? Guadalupe, Portugal. Guadalupe, dígamelo. Ajá, vamos a ponerle música para que se den hasta abajo. Sí, va, gracias, Luis. Cerrame la puerta ahí. Ya me alegré. Guadalupe, ¿dónde es? Ecuador. Ojo, ojo. Cuidado con la xenofobia. Cuidado con la xenofobia. No cataloguen a todos los ecuatorianos como la inmunda de la Guadalupe. Cuidado. Cuidadito. ¿Ok? Cuidadito. De Iti Cosmetics, recuerden, nos faltan las etiquetas todavía, estamos esperando las etiquetas y la cajita. Tiene un costo de $10 y el pigmento, este pigmento sale en $5 de Iti Cosmetics, ok, es demasiado. Entonces, bueno, chicas, yo realmente estoy feliz ya. Pa. Quiero que monten muchos videos si están haciendo la clase en televisores gigantes para yo poder montarlas a mi Instagram. Chicas, la Musu en su canal de YouTube tiene técnica coreana. Pasen por el canal de YouTube de la Musu y hagan esta clase divina con ella, regia. ¿Ok? Acá en Ecuador no enseñan el maquillaje de esa manera. ¿Cómo lo enseñan? ¿Cómo lo enseñan en Ecuador? A ver. Con la de Egipto, demasiado.
academia, acá en la escuela, pueden comprar el serum y pueden comprar los pigmentos. Vamos a bailar todo, chicas, vamos. Pa, pa, pa. Chicas, ya la Musu la he invitado en las tres temporadas, ya no la voy a invitar más porque ya la he invitado, la chama está súper ocupada, entonces ya no la puedo invitar más, pues, porque ya la invité y ya no la voy a invitar más. ¿Vos sos de la Argentina, Guadalupe? No parece. ¿Y quieres que te diga por qué no parece? Porque en Argentina todos somos bellos, somos blancos, pelos largos, negros, bellísimos, perfil egipcio. Y tú no eres de Argentina, tú eres fea, gacha, gorda. Eso es nada más un sketch, no te vayas a sentir aludida, Guadalupe. Ubicación exacta de la escuela, Avenida Muedano con segunda transversal, La Castellana, Caracas, casa número 12. Estamos acá en la mejor sector de Venezuela, como lo es La Castellana. Claro, somos argentinos, tenemos que estar siempre, siempre terraza, nunca sótano, siempre terraza, nunca sótano. Pero bueno, chicas, entonces, haciendo una retrospectiva, vamos a hacer la actividad el día de hoy en el Instagram que ustedes tengan. Si tienen un Instagram de venden topocho, lo montan ahí. Si tienen un Instagram de maquillaje, lo montan ahí. Si no la quieren montar, no la monta. Las chicas me tienen que mandar un mensaje WhatsApp hoy a mi número 0412-535-2633 y decirme si quieren la certificación o no. La que ya me lo envió, no me lo envía. Y la actividad la van a montar en Instagram el día de hoy. Y van a etiquetar a las marcas que yo les voy a pasar al WhatsApp que ustedes me envíen al 0412-535-2633. Y yo les voy a enviar los hashtags con los cuales ustedes tienen que etiquetar a todas las marcas y utilizar los hashtags. ¿Oye, qué? No le he respondido a nadie. No he abierto ese WhatsApp porque eso yo tengo que sentarme con una libreta, anotar. Lisly Méndez, número de cédula tal, si quiere la certificación presencial, quiere la certificación online. Así, chicas, esto es una escuela, esto no es un juego. Si usted quiere jugar, vaya con Guadalupe y juegue en Metras, pero conmigo no van a jugar. ¿Ok? Ecuatorianos, lástima que tengan una vergüenza como Guadalupe, pero no importa, sé que los buenos somos más. Al número 0412-535-2633, Diana de Acosta, te he repetido ese número 8 millones de veces el día de hoy. Chicas, dejen la xenofobia. No cataloguemos a todo el mundo por un habitante del planeta, del país, por favor. Ya vamos a dejar cuentico con la Guadalupe, déjenla quieta, no le digan nada. Déjenla allí, que mejor, a mí me conviene que ella esté allí. Más visualizaciones tengo en mi canal de YouTube. No le paren bola a esa mujer ya, una niña como de 10 años creo. Pero parece que quería como quemarla. Quería botarle mi candela aquí que... Esa es la primera actividad que tenemos el día de hoy.
Tienen que etiquetarme a mí, etiquetar a la escuela, etiquetar a IT Cosmetic, mencionar los patrocinantes. Yo se los voy a pasar hoy a las personas que me escriban al WhatsApp 0412-535-2633. Las que no lo hagan, bueno, ya saben cómo tienen que hacer. Y les voy a pasar los números de cuenta en los cuales tienen que empezar a hacer los pagos. Profe, cuando venga a Colombia va a traer pigmentos y brochas. Voy a llevar pigmentos porque ya las brochas se me terminaron. ¿Ok? Quien no quiera certificarse, de todas formas, tiene que subir la actividad. Si la quiere subir, la sube. Si no la quiere subir, no la suba, mi amor. Eso va a depender de parte de usted. Las chicas que se van a certificar conmigo, si tienen que hacer todas las actividades que yo les monto. Si no, tú puedes ser una espectadora normal, puedes ver tu clase como oyente, aprendes lo que tienes que aprender y te sales cuando te quieras salir. Listo, fin del comunicado. Los pagos se hacen por PayPal, se hacen por Zelle, se hacen en Pago Móvil en Bolívares, se hacen por Bancolombia, que también tenemos Bancolombia, y se hacen en efectivo acá en la escuela. En enero tenemos clase presencial, claro. Cuesta $300 el curso, pero creo que voy a lanzar un Black Friday a $150, chicas. Voy a pasar un Black Friday con el 50% de descuento. El curso queda en $50. Solo 100 cupos voy a dar, ¿ok? Entonces, bueno, ya saben. Bolívares, $5 son casi que 4 millones de bolívares. Hoy en día la gente quiere es plata, plata y no enseñan. Caterina, ¿por qué dices eso? Dime, ¿por mí o por alguien en especial? Cuéntame, vamos a hablar, Caterina, ven, que tengo tiempo para ti, dímelo. Dale, Caterina, te estoy dando oportunidad. Lo de la actividad no es para que ustedes lo recreen, es buscan imágenes en Instagram y las montan. Su hija tiene 14 años, puede certificarse, sí. Si el curso sale en $300 el presencial, que dura un mes, y vamos a lanzar un Black Friday con el 50% de descuento, ¿en cuánto quedaría? Una resta básica y sencilla. Bárbara, mira Bárbara, te voy a decir nuevamente, si el curso sale en $300 y vamos a tener un Black Friday del 50% menos, ¿en cuánto quedaría? Fácil, restas 300 menos 150, ¿cuánto queda? Dale, rápido, rápido. Ese es el que cuesta 300. Escuchen esta canción. Bárbara. La misión Rivas te está esperando y acude. Acúrate que quedan pocos cupos.
Sí, tu hija se puede certificar si tiene 14 años. Tranquila, Bárbara. Solo era algo de humor. Chicas, voy a repetir ahorita para que me entiendan y me escuchen por última vez, voy a repetir esto. Nosotros tenemos unas clases gratuitas, ¿verdad? Las clases son gratuitas, pero si usted desea certificarse online, o sea, la clase por Zoom, usted paga $5 o al cambio del momento en el país que usted se encuentre. Son válidas para cualquier parte del planeta, ¿ok? Ya vamos a tomar nuevamente, vamos a nuestra clase ahora de Geografía Universal. Vamos a nuestra clase de Geografía Universal, ¿ves? Este es el globo terráqueo que nos indica continente americano, Centroamérica, Suramérica, tenemos el continente africano, europeo y asiático, ¿ok? Acá están todos los continentes. El curso es válido para cualquier parte del planeta, cualquier individuo, cualquier persona. Fin del comunicado. Si tú es tu primera vez y vas a hacer tu curso online y quieres certificarte con nosotros, pues tú pagas $5. Pagas $5 por la certificación. Punto. Lo puedes pagar por PayPal, lo puedes pagar por Zelle o lo puedes pagar por transferencia electrónica en cuenta americana, en bolívares o en físico. O en Bancolombia también los puedes pagar para la gente que esté en Colombia. Pero si tú tienes una, dos, tres o cuatro temporadas con nosotros y tú quieres venir a presentar acá en físico, tú pagas $15. Pero si es tu primera vez haciendo el curso y tú quieres obtener el certificado como maquillista, pues tú pagas $50. Estés en cualquier parte del planeta. También pueden hacerse por certificación online. ¿Ok? ¿Les quedó claro eso? Chévere. Pero si tú quieres hacer nuestro curso presencial que inicia en el mes de enero, que vamos a tener un Black Friday que vamos a lanzar ahorita, que el curso cuesta $300, pero vamos a lanzar el 50%. Solo 100 cupos nada más, no vamos a aceptar más personas. Entonces tú pagas $150, lo puedes pagar en bolívares, en PayPal, en Zelle, en efectivo, en petros, lo puedes pagar en euros o lo puedes pagar en pesos colombianos. ¿Quedó claro eso? A ver, mi gente. ¿Quedó claro? Dime, Marian Torres, una respuesta. Thank you.
más 58. Para la chica que está en Manta, este tiene que marcar más 58, 412, 535, 2633. Pronto voy a ir a Ecuador, chicas. Caterina de Granada, pronto voy a ir a Ecuador. Estoy trabajando a ver cómo voy a Ecuador para dar un curso de maquillaje que va a durar aproximadamente 15 días, de lunes a lunes. Voy a tener horario en la mañana, en la tarde y en la noche. Fecha de finalización del curso, el 8 de diciembre. La lista de materiales se va a dar la próxima semana. Esta semana, ahí está el pénsul, en mi Instagram está el pénsul. Ahí tú lo puedes ver en las historias, ahí está todo. Ay, sí, después me voy para allá para Ecuador y nadie se inscribe. No, que es mucha plata, que yo no la tengo, que no tengo el tiempo, que estoy trabajando, que yo estaba en una pochada, que no sé qué. Entonces, ¿cómo hago? Después me voy para allá y me quedo yo como la chiva que parió tres, dos mamando y uno mirando. Paz, quedó papelón con limón, quedó loca. Entonces, chicas, quedó clara la actividad del día de hoy. Si quieren saber qué vamos a ver mañana, métanse en mi Instagram, en las historias está el pénsul. Háganle capture y lo tienen para ustedes. Sí, pagan a $5. Entonces, bueno, mis niñas, yo ya di la información que tenía que dar hoy, ya di la clase que tenía que dar hoy. La clase hoy fue súper corta porque realmente pues la historia del maquillaje es muy extensa, pero yo también la hago de esta manera. Ay, perdón. Para que ustedes busquen información y se documenten también, ¿ok? Las personas que no me han escrito el número telefónico, escríbame y dígame cuál es el tipo de certificación que usted tiene. Escríbame al 0412-535-2633 y dígame cuál es la certificación que usted tiene. Y allí yo les voy a mandar los datos de las cuentas que tienen que empezar a seguir el día de hoy y de todas los hashtags que vamos a utilizar para montar la actividad el día de hoy, ¿ok? ¿Quedó claro eso? Dime, Cristian. Dime, ¿qué pasó, Cristian? Cristian Molina. No me van a mandar ninguna actividad a mí al WhatsApp. No me van a enviar actividad al WhatsApp. Eso lo tienen que montar en Instagram. La actividad que me tienen que enviar a WhatsApp, ya les voy a decir qué día lo van a hacer y cómo lo van a hacer. ¿Ok? Sí, escríbanme ahorita después de clase. Me dicen, gente, yo quiero la certificación tal y pinto. Y yo les respondo cuando yo me siente con un cuaderno, un lápiz, anotar cada uno de los nombres de cada una de las personas que quieren la certificación. Listo, chicas, es muy sencillo. Hay una planificación que hay que respetar. Usted no va a la universidad y le dicen, ah, yo quiero mis notas mañana. Usted las paga hoy y se las dan dentro de 15 días, ¿verdad? Yo quiero seguir todas las cuentas, pero no me quiero certificar. Divina, Marielis, no se certifique. Besos para ustedes, mis niñas. Realmente mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Nuevamente, las chicas que no han presentado la tercera temporada de la evaluación están a chance de presentar. Gracias, Eli Barrera. Realmente te amo y te adoro. Quiero conocerte porque me has ayudado muchísimo. Envían el nombre, el número de cédula y si quieres la certificación, ¿cuál quieres? Tienes que mandar tus datos correctos, mi amor. Tiene que ser del número telefónico en el cual se vayan a evaluar, porque después me vuelven locos con miles de teléfonos.
Besos para todas, chicas. Chao, nos vemos mañana. Verifique mi Instagram, que siempre estoy montando información allí. ¿Ok? Siempre estoy montando información allí en mi Instagram. Vamos a despedirnos. ¿De qué parte queda la gente? A ver, ¿de qué parte queda la gente? ¿De cuáles son los que quedan? Ya te entendí, Caterine, tranquila. Besos, mis niñas, se les quiere. Nos vemos en Medellín pronto. Un abrazo.